This community project, known as HOPE, is linked to the Neurological Clinic of the City of Cardenas in Matanzas Province, Cuba. It presents the following therapeutic material as the new humanitarian and professional therapy, which uses as the main tool the painting and drawing art in the treatment of children with neurological disorders in our community. Una vez más, la cultura revela la influencia que ejerce sobre la espiritualidad y la conducta del hombre. Pintando sobre el asfalto forma parte de la terapia de sociabilización del proyecto de Esperanza o Desarrollo. La actividad propicia a través de esta manifestación artística que los niños diagnosticados con trastornos de neurodesarrollo interactúen entre sí, con la familia y la comunidad, desarrollando en ellos habilidades y potenciando de manera paulatina su incorporación a la sociedad. Realmente desarrolla determinados factores importantes como la autoestima, que se eleva, modula la actuación en el caso de los hiperactivos, en los trastornos de personalidad que se mejoran. En el caso de los niños que tienen retraso mental, se les ve inclusive carisma, se les ve rasgos importantes que se van modelando desde el punto de vista de personalidad. Se socializan con niños de la comunidad que obviamente no tienen trastorno de neurodesarrollo. Esto es una actividad abierta, una actividad donde el niño que está sano aprende a relacionarse y a convivir y a ver a los niños que también tienen sus dificultades. Julia y Anela son dos de las pequeñas con serias patologías integradas al proyecto desde hace algún tiempo y cuyas terapias propician una evolución en su cuadro clínico. Se desarrolla muy bien. Y el grupo de trabajadores y de maestros es muy bueno y posibilita a estos niños mejor trabajo para ellos, como aquí se relacionan todos. Este tratamiento ha contribuido mucho en su formación, en su carisma, en su trato con los demás niños. El proyecto acoge además a niños de los municipios de Coliseo, Covellanos, Martí y Calimete, y pretende extender esta actividad a dos encuentros por mes por constituir un espacio para la recreación sana de los pequeños en el periodo vacacional. Muchas gracias por la posibilidad que tenemos hoy en día de enunciar y hacer un breve análisis del trabajo que se está haciendo por el proyecto Esperanza, el proyecto comunitario Esperanza en nuestra localidad. Es importante comenzar diciendo que es un proyecto que es integrado por artistas de la localidad, que se autofinancia a sí mismo y que es un proyecto que sale de la comunidad debido a la comunidad y su existencia, lógicamente, lo da la comunidad. El proyecto tiene sus orígenes en los meses de junio, agosto del año 2004 y comienza inicialmente como una vía de recreación de los niños de la comunidad que en su afán por conocer, por instruirse en las artes plásticas, pues tiene sus inicios en esta época, ¿no? Esperanza comienza con 6 integrantes aproximadamente y va creciendo a partir de los años 2005-2006 y comenzamos a ver otros horizontes que la propia actividad permitía, como en el caso de la participación en eventos culturales de la localidad, sobre todo de la comunidad, y la inserción de estos iniciales que se inician en el trabajo de plástica, en incursiones en museos, incursiones en la galería de la Conrado Masaller de la localidad, y fue acrecentando este estado inicial de actividad hasta que en los presentes años 2009, abril aproximadamente, se necesitaba o se vio la imperiosa necesidad de poder asistir como una herramienta de trabajo a la psicología, al trabajo tan importante que desempeña ese grupo y ese colectivo de trabajo como es la Clínica del Neurodesarrollo. Y es así como Esperanza brinda todo su amor y todo su empeño a la clínica y a la rehabilitación de los menores. Un trabajo muy profesional donde se recaba y donde se necesita de una altísima preparación, diríamos, de psicología, de trabajo, de conocimiento, de materiales, sobre todo en las elaboraciones de metodologías para tratar los distintos diagnósticos que allí se atienden. Entonces, realmente se empezó con una etapa inicial de buscar información tanto en los medios locales, los medios nacionales, muchas coordinaciones con los institutos importantes que en el país atienden esta actividad,
Y realmente fue muy, muy impresionante ver la solidaridad con que ellos se mostraban, ¿cómo se llama?, deseosos de apoyar. Y así fue que, bueno, realmente aparecieron los primeros resultados. Todas las instituciones que tienen que ver con la parte docente metodológica, y se fue creando sobre la marcha un estilo de trabajo que tuviese los basamentos científicos, diríamos, sobre esto, ¿no? Y así es que llegamos en este trabajo coordinado a lograr una pauta. O sea, realmente los diagnósticos, en estos momentos estamos sobre los 18 diagnósticos trabajando, diagnósticos muy disímiles y que realmente son retos y que necesitan mucha información. Pero una buena noticia es que estamos, diríamos que a tono con lo que está haciendo el mundo, con incluso con niveles informativos de primer mundo desde el punto de vista de capacidad de instrucción, sobre todo cómo la plástica puede rehabilitar como una herramienta de la psicología las mayores discapacidades o las mayores afectaciones del neurodesarrollo.